Realmente lo llevábamos solamente a que lo cepillaran, pero como no hubo buena comunicación, lo reconstruyeron, así que ni modo, nos tocó pagar. Pero ya quedó nuevo el clutch, se lo recomiendo. También en mi carro traigo uno y lo traigo ya como hace como 2 años y hablando al 100. Saludo. Primeras mediciones que vamos a hacer en el 2002. Lo acabamos de instalar el motor, estamos esperando la bomba del aceite, pero entonces andamos a ganar tiempo con las mediciones para la transmisión, porque al parecer está súper justo esto. Está súper justo, vamos a ver qué tenemos que empezar a modificar. Creo que aquí también no entra, entonces para ver cómo le vamos a hacer una base y también qué tanto vamos a tener que cortar la palanca, la flecha. Vamos a empezar a ver qué onda. Banda, pues recurriendo a mis viejos conocimientos en soldadura, tengo ya una maquinita, pues me puse a hacer la base. Siempre terminé haciendo un bracket completo, atornillado para poderlo quitar, y pues con esa base para que quede perfecto. Quedó muy bien. Vamos a quitarlo para soldarlo. Bueno, también ya soldé aquí, que necesito practicar un poco de soldadura. Debí de haber limpiado el metal para que soldara bien. Pues bueno, se me ocurre esto. Estos son los brackets que quité donde iba atornillado el soporte junto con estas tuercas. Estas son unas tuercas que van aquí para que no se giren y poder atornillar. Ah, pues se me ocurre aquí en el orificio donde voy a poner por dentro esta pieza, la voy a soldar para que ya nada más cuando lo vayan a quitar lo atornillen y quede como nuevo, como si fuera original. Va a quedar muy bien, bueno, va a quedar muy bien esa transmisión. Y tengo otro problema por acá, aparte de lo que es el mofle, que tienen que volverlo a hacer y quitarlo por un lado. Ya que pongamos la base y ya esté prendido, pues ya vamos a ver dónde lo vamos a acomodar. Y el otro problema que tengo es con la línea del clutch. Ahora sí, con un poco de luz. Ahí está el cilindro del clutch. Esta manguera está ya un poco porosa y no llega, de todos modos, hacia este. Más que la trate de estirar, y se va a estirar mucho, se va a morder allá. Entonces esta hay que reemplazarla. Ahí en aquel Porsche amarillo se rompió una línea también del clutch, entonces no la pude conseguir e hice una adaptación. Y ahí donde fui a comprar esa línea, más bien esos adaptadores, encontré unas más largas. Voy a quitarla para ir a medir a ver si esta da con una universal, que sea la misma rosca de ahí que pone aquí. Y bueno, no sabemos también si esto lo tenemos que reemplazar, si es nuevo, más bien si está bueno, porque no es nuevo, es el mismo que nos trajeron con la transmisión. Y otro problema que hay es que no venía con esa tapa. Tengo la tapa, pero es la de la otra transmisión, pero no le queda porque los hoyos sí cambian. Entonces se debe de conseguir esto para que no le entre tanto polvo adentro de la transmisión y se vaya a dañar el retén. Listo, bandita, miren, ya pusimos la transmisión y ya por aquí por abajo la alfombra. Vean. Está un poco largo, siento que está un poco largo y entonces sí pega, se siente un poco aquí el tornillo, aquí se siente. Entonces cuando tengas el pie en el acelerador, siento que esto, aquí está, entonces sí va a haber algo. Entonces voy a rebajarlo un poquitín. Ok, bueno, tornillos recortados. Ya la transmisión ya está armada y falta lo más importante y de lo que casi no hemos hablado, y es de lo del motor. Les voy a platicar todo lo que hicimos ahorita que les diga Ana qué onda, porque es, ya lo vamos a echar a andar. ¿No ha prendido? Vamos a dar la primera vez. Ya lo pusimos a tiempo, ya checó distribución, ya también calibró válvulas. Ya la gasolina ahorita le dimos, ya vimos que ya subió aquí, que goteó por aquí. No sé, muy padre, es que le hicieron, no sé qué onda con eso, porque trae un regulador ahí que no es original, pero lo conectamos tal cual venía. Así que vamos a darle marcha, pues a ver qué onda, y suerte, porque quien armó el motor, mi primer motor, estamos nerviosos pero emocionados. Entonces pues dale, ¿ya? Sigue eso. ¿Le pongo al 200? Simón.
A ver si no explota esa madre, güey. Dale, no, dale. Otra vez, ahorita va a aprender. Gota cruda. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tranquilo, tranquilo. Ponte la máscara de soltar. Dale, 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 dale. Pues no todo lo que brilla es oro, raza. Así que Ana cometió un error de novata, así que dime, ¿qué pasó? Ok. Pues quedó una pequeña fuga. Entonces ya checamos y tuve que bajar la transmisión otra vez para ver por qué era la fuga, pero fue un error mío muy grande. Puse un tornillo más largo, entonces fracturó un poquito aquí la orilla de la tapa y pues nada, aquí estoy. Pero es de sabios reconocer. Sí, lo siento. Primero falla. Y bueno, pues amigos, como ya vieron, pues ya lo echamos a andar, ya aprendió muy bien, lo detallamos, nos tuvimos que cambiar de taller, tuvimos que cerrar allá, los tiempos se nos acomodaron muy bien con el cliente y su auto, le pedimos un poquito más tiempo, no hubo problema y nos cambiamos al nuevo taller donde hemos estado subiendo más contenido. Y pues lo que toca hablar ahora es acerca del motor, como lo habíamos hablado ya en el primer video, en la primera parte de todo este rollo de la conversión y que habíamos trabajado en ese 2002. Pues les voy a hablar acerca de la modificación que hicimos. Estuvimos investigando ahí un poco entre el cliente y yo, más el cliente que yo, porque él habla inglés, lo habla muy bien y se le facilita más buscar con palabras más específicas acerca de este rollo. Me pasó ahí unos links, los estudiamos y todo el rollo, entonces nos dimos cuenta que para la cabeza que nosotros teníamos, que era la 212, si no me equivoco, se debía de utilizar pistones tipo piano, así como estos, porque se supone que pareciera que esto es como un piano, que iban las teclas, ¿no? Y ese rollo. Bueno, pues hay diferentes medidas de estos, o sea, son el piano, como quien dice, el top o el domo de aquí arriba. Mientras más alto está,
más cerca está de la cámara de combustión y más comprime el aire, porque la carrera va a ser la misma y lo va a comprimir, pero va a haber menos espacio donde se comprima, o sea, aumentaría la compresión. Y hay más delgados que estos son de otro motor, pero los que en realidad traían eran unos muy diferentes, que traían un domo muy alto, entonces es la combustión, más bien la compresión ahí no era la correcta y no tenía la suficiente potencia ese motor. ¿Qué hicimos? Pusimos nosotros los pistones con el domo más alto, ahí les escribo la numeración. El cilindro, el bore, también la medida se les dejo aquí escrita, de tal forma que aumentara la compresión de 8.5 a 1 a 9.5 a 1. Un muy buen número para ese motor, es el más alto. Solamente habría que carburar muy bien. No sé si haya una admisión más grande, pero ese carro está muy bien para meterle unos Webers y un buen árbol, y con eso, unos headers también para que haga un muy bonito ruido. Y yo pienso que no necesita más, se movería muy bien y te traería para todos lados. Si quieres una modificación de ese tipo, te lo recomiendo mucho. Y bueno, pues le dimos una buena detallada, lo pulimos, le revivimos la pintura, lo enceramos y todo el rollo, los asientos los arreglamos, le pegamos una limpieza ahí al interior y se lo entregamos al dueño. Todavía le tenemos que hacer la calefacción, pero me dijo que iba a salir 3 semanas a Alemania y decidí mejor entregarle el auto, y ya que volviera, pues ya seguimos con los trabajos. Pero este video lo estoy haciendo ya el día de hoy, ya lo entregamos, ya lo manejamos, ya hicimos de todo, ya nomás es para cerrar. Nos fuimos a dar la vuelta, a andar en él, los llevo, los invito también a que se queden, porque vamos a ir con el Charlie, mi compa, el que anda ayudándome ahí en la carrocería. Nos echamos una vuelta también para que vean, no se vayan, vamos a la vuelta. Lo pruebe porque fue quien lo armó este motor y pues sí se lo merece, ¿no? Vamos, vámonos. El interior este me dijiste que lo pintaron, ¿verdad? Lo hicimos todo. ¿Sí? ¿Cuando lo pelaron, se le salió? Así de bando. ¿Aquí? Tanto así de bando. Aquí a novia. El Babi sí entiende porque tiene mucho calor. Pero está. El primero de hoy ya lo vamos a tener. Sí, lo bueno es que no tiene mucho óxido este video, ¿verdad? No, está bueno. Quiere que lo pele como pelea acá abajo todo, acá adentro. Bien lijado. ¿Cómo ves? Y lo vamos a hacer. Sí, a huevo. ¿Samblas? No, ¿samblasteas ahí, no? ¿Lijado? No, abajo lo lijamos. Oh, okay. Yo no vuelvo a llevar un carro a hacer samblas.
por el bari no. Por abajo sí va adentro, pero al bari no. Los madrean todos. Sí, todos. Se madrea de más. Se dobla la lámina, ¿qué es lo que pasa? Es que le meten mucha presión y por acabarlo pronto, no, pues todo le hacen wavy el carro. Oh, todo, okay. Se chinga todo. Si aquí no tenía nada, cuando viene ya está todo madreado. Oh. Hay que rectificar todo. Por eso mejor a mano, a lija. Mejor así. Removedor. Y afuera, Simón. Y luego lija. Sí le puedes echar. Sí lo puedes hacer sandblast, no hay problema. Pero no lo llevé porque prefería hacerlo, limpiarlo yo. Sí, es mejor. Tenemos un fiber. Es un Riviera que me dice que ya está terminado. Ya cuando le ponen la base, el primer, después empiezan a lijar parejo para que lo negro eso te va a decir dónde hay curvas, dónde está algo mal. Ya cuando lijan y todo se queda bien parejito, es que ya está listo para pintar. Y que los reflejos, cuando echan el clip, que los reflejos sean parejitos, es como espejo, que no se vea wavy, que no se vea así como piel de naranja, que no se vea curvas. Aquí los trabajos que se hacen son de primer nivel, déjenme decirles. Miren esa troquita, como me encantan estas troquitas. Y allá otros yonkers que tiene allá mi compa Charlie. Ahí jale, dice. Hay mucho jale, la verdad, hay mucho trabajo aquí con mi compa Charlie. Acá vean este Camaro, porque este me dijo que le estaban haciendo suspensión. Le reforzaron la suspensión porque le metieron unos huevotes pasados de lanza. Vean. Esto se enanchó porque iban a meter llantas más grandes. No sé si se alcanza a pesar, pero lo engancharon más, lo metieron más para que van a meter unas pinches llantononas y el diferencial detrás se va a reemplazarse. Creo que se le hizo un refuerzo, no sé qué onda, pero psh, pura cajeta. Y en ese mafia. Me encantan de la mafia. Se abre la puerta al revés, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Suicidas? ¿Sí? ¿De aquí? Sí, creo que sí. Ay, sí. Papá, ya, ¿Qué hubo? Aquí ya quiero verlo, así en negro y con sus cromos y como me encanta. Original, sus llantas cara blancas. No sé interiores qué le vayan a hacer, si lo van a dejar así de ahí sin piel. O qué onda. Pero, ay güey, trae un vidrio ahí, Mira. Es para la privacidad. Jaime. Bien, aquí tienen otro 2002 ya esperando partes, no sé qué es lo que necesito, si está esperando turno para que no empiecen a trabajar. Pero vean, está otro más por restauración. A ver si nos cae ahí al taller, si quieren hacer suspensión, no sé qué tengan pensado con ese carro, pero los carros que llegan aquí son para trabajos de calidad. Miren, de hecho estamos viendo, Ana y yo, que esa defensa es más larga, trae cuartos adicionales y los parachoques, ¿no? Y el mofle lo trae por un lado. Creo que el que traemos ahí, el negro, trae los mofles en medio y las defensas son más chicas. A ver, y no trae la vista cromada esa del medio, viene rasurado. Este no, este trae todas sus vistas, más que faltan las de la cajuela. Las luces de la placa también son diferentes. Oh, sí, porque las trae los costados. Las placas están los costados, ¿verdad? Sí. Amigos, y pues este fue el taller de Charlie, que nos ha estado ayudando con la carrocería de los autos. Fue la persona que me trajo el BMW rojo con ese trabajo excelente de carrocería. La verdad, a mí me gusta mucho cómo trabaja él, así que vamos a seguir trabajando. Vamos a empezar a trabajar con Porsche, por ahí hay unos Porsche. Quiere que le ayude por ahí en algunos Camaros, ya estuvimos trabajando en Camaros, pero ustedes saben que yo amo más esto, entonces queremos hacernos especialistas en este tipo de vehículos. Aquí encontramos dónde, si te gusta todo lo que estás viendo, suscríbete, compártelo, dale like, ayúdame a seguir haciendo este tipo de contenido, déjame algún comentario, algún saludo y te lo mandamos. Yo soy Pedro Dufour, detrás de cámaras está Ana Mar, quien va a estar ayudándome todo este tiempo. Y pues nada, cuídense mucho, un saludo. ¡Woo!